Los ejércitos sucumbirán. Los mundos arderán. Abre la puerta, hijo. Órdenes, señor. No se admiten visitas. Abre la puerta. Buenos días, comandante. Chaval. Caballeros, el protocolo de ensayo comenzará en 2 minutos. Aprovecha este experimento. Es el último. Ahora dadnos un minuto. De acuerdo. Nos largamos esta noche, cariño. Bien. Así podremos ir a por Mengs. Olvídate de Mengs. Olvídate de todo. Debes pensar en nosotros. Mientras Mengs siga vivo, no habrá un nosotros. Removí cielo y tierra para traerte, Sara. No dejaré que renuncies a todo por mera venganza. Iniciando fase 2 del ensayo. Nunca renuncié a ti, Sara. ¡No renuncies tú! Iniciando fase 2 del ensayo.
esperas conseguir con estas pruebas, Valerian? Ya te he dicho que no recuerdo nada de mi época como la Reina de Espadas. Debemos averiguar cuánto mutágeno Zerg queda en tu organismo. Agradezco mucho tu colaboración, Kerrigan. ¿Y sueles encerrar en celdas de contención a todo el que colabora? Cuando comprobemos que es seguro, te abriré la puerta personalmente. Ahora, concéntrate. ¿Lo sientes? ¿Un zángano? ¿En serio quieres que controle una mente Zerg? ¿Sabes lo que podría pasar? Todos los sujetos de prueba están en un entorno seguro. Muy bien. El siguiente paso es ordenar al zángano que mute en un criadero. Muy bien, Kerrigan. Voy a liberar más zánganos en la sala de pruebas. Intenta ordenarles que recolecten esos recursos. Excelente. Pensaba dejarlo aquí, pero sigamos un poco más. Muta un zángano en una reserva de reproducción. Sabes que esto va a acabar mal, ¿verdad? Es un entorno controlado. La reserva de reproducción está terminada. Baja la sala y echa un vistazo. Me basta con observar desde aquí, gracias. Eso será todo por hoy, Kerrigan. Excelente trabajo. ¿Te ha gustado? Pues espera ver esto. Voy a crear unos cuantos Zerglin. Kerrigan, ¿qué estás haciendo? Poner a prueba tu entorno controlado. ¡Para! ¡No te he pedido que crees Zerglin! Es lo que tienen los Zerg, Valerian. No son previsibles. Aborten el experimento. Desplieguen robots sentinela para desinfectar las celdas. Aíslen el subnivel y activen el erradicador. ¡Que no salga nada! Quizás si destruyo tu erradicador, aprenderás a no jugar con los Zerg. Valerian, te has descuidado. Igual, los libero a ellos también. Kerrigan, esto no es un juego. Con los Zerg nunca lo es. Suficiente. Sigo en tu celda de contención. Erradicador destruido. Situación crítica. Los Zerg han tomado el subnivel. Tienes suerte de que no hayan matado a nadie, Kerrigan. La suerte no ha tenido nada que ver. Igual ahora entiendes lo peligrosos que son los Zerg. Los devolveré a sus celdas. Te lo agradezco. Abriré tu celda inmediatamente. Por si quieres venir conmigo. La próxima vez demuestra tus argumentos sin destruir medio laboratorio. La has liado buena ahí abajo, Sara. ¿Ya te arrepientes de mi regreso? Ni hablar. He oído lo que sucedió con tu amigo Tychus. Lo siento. Él tomó su decisión. Yo tomé la mía. Deberías haber dejado que me matara. Masacré a millones siendo la Reina de Espadas. Esa no eras tú, Sara. Deja atrás el pasado y centrémonos en salir de aquí. Me pondré el traje y me reuniré contigo en una hora. De acuerdo. Eso suena bien. Thank you.
Atención, tropas del dominio en los sectores 3, 4 y 6. Sara. Evacuación de todo el personal. Aquí Nova, rastread la zona. Encontrad a Kerrigan. Equipo Bravo, recibido. La matanza no cesará hasta que Minx haya muerto. Voy a hacer que pague. Ya es suficiente. Olvídalo, cariño. Equipo Bravo, responded. ¿Estáis ahí? Todas las unidades al sector 6. ¡Vamos, vamos! Tenemos que irnos. Ha pasado tiempo. Como montar en bici. Sí, como montar en bici. Jim, ¿me recibes? Te recibimos. Kerrigan, me alegro de que estés viva, pero no podemos llegar hasta vosotros. Abríos paso por el laboratorio hasta el monorraíl. Os llevará hasta la nave de Jim. Recibido, chaval. No te preocupes. Casi hemos llegado al monorraíl. Nos llevará directos a la dársena. El camino está cortado. Debéis cruzar el subnivel para llegar al monorraíl. Valeria, ¿me recibes? La ruta principal está cortada. ¿Puedes abrir la puerta lateral A12? Sí, pero preparaos. Los especímenes Zerg se liberaron durante el ataque. Sí, los percibo, pero no creo que deba volver a controlarlos. No te pido que lo hagas. Nosotros nos encargamos. La puerta se abrirá en 3, 2, 1. ¡Hay demasiados Zerglings! En marcha. Kerrigan, mis tropas controlan la central de seguridad. Procederemos a sellar las instalaciones. ¿Por qué no acabamos con esto, Rendíos. Estamos de acuerdo. Quieren encerrarnos. Venga, preciosa. Tenemos que atravesar esas puertas. Entendido. Muy bien. Vale. Estamos de acuerdo. Como en los viejos tiempos. Ahora tengo el pelo más canoso. Y yo lo tengo más cer. Cierto. Lo logramos. Bien, el monorraíl está ahí. Jim, nos retiramos. Ya estoy de camino al Hyperion. Recibido, Valerian. Avísanos cuando estés en el puente. Solo quedamos nosotros, Jim. Vámonos. Continúo. Fuera del laboratorio estamos expuestos. Debemos llegar hasta la dársena. Muy bien. Continúo. Veo la dársena. Ya casi estamos. Entendido.
cubriendo terreno. En marcha. El dominio está desplegando un vehículo pesado en la dársena. ¡A sus puestos! ¡Mantenedlos a raya hasta completar la evacuación! Casi hemos llegado. ¡Sigamos a estos tíos hasta la dársena! ¡Arcángel en posición! ¡He asegurado la dársena! ¡Tropas del dominio! ¡Avanzad! Jim, el arcángel nos impide llegar a tu lanzadera. ¡Sara! ¡Encontraré otro camino! ¡Date prisa! ¡O tendré que matar esta cosa sin ti! Continúo. ¡Iniciando el ataque! Entendido. Muy bien. Cubriendo terreno. ¡Objetivo fijado! ¡Lanzad cápsulas! Continúo. ¡Oh! Entendido. En marcha. Estamos de acuerdo. Tenemos trabajo. Muy bien. En marcha. Entendido. Tenemos trabajo. Cubriendo terreno. Rápido, Jim. Creo que viene otra oleada. Sara, me han cortado el paso. No hay manera de llegar a tu posición. Coge mi nave y vete. Acabamos de reencontrarnos. No pienso dejarte atrás. Raynor, Kerrigan, estoy en el Hyperion. Ponemos rumbo al punto de encuentro. ¿Cuál es vuestra situación? Kerrigan se lleva mi nave. Necesito un rescate. Entendido. Te envío un equipo. No lo fastidies, Valerian. Kerrigan, te veré en el punto de encuentro y siento no haberte hecho caso hasta ahora. Es demasiado tarde para disculpas, Valerian. Jim, cogeré tu nave, pero si te matan, te las tendrás que ver conmigo. Lo tendré en cuenta. Jim, se acercan refuerzos del dominio. El Hyperion está bajo fuego enemigo y mi equipo no consigue contactar contigo. Recibido. Llevad el Hyperion al punto de encuentro. Encontraré otra forma de escapar. Nos vemos allí. Nova. Vaya, vaya, Jim Raynor. Si me hubieras ayudado con aquel asunto de Tos, quizá habría hecho la vista gorda. Pero cometiste un error. Muy bien, Rubita. Veamos qué sabes hacer. Jim. Jim. ¿Dónde está Jim? No hemos podido evacuarlo. Valeria. ¡Lo dejasteis atrás! ¡Alto! Suéltalo, Kerrigan. Valerian está con nosotros. No hay un nosotros. Sí, negativo. Múltiples enemigos dentro del perímetro. Desplegad escuadrones del 3 al 9. Brecha en el casco, sector 7, nivel 7. Maniobra defensiva Delta 4. Todos listos para el salto. Nadie irá a ninguna parte hasta que vea a Jim. Escudos al 30, fallo inminente. Flota del dominio, aquí el Hyperion. ¡Alto el fuego! El príncipe Valerian está a bordo. Padre, sacrificará cualquier pieza del tablero con tal de conseguir a la reina. Tenemos que saltar ya.
Los despistaremos y volveremos a por Jim. ¡Sara! ¡Debemos trabajar juntos! Haced lo que queráis. Yo voy a buscar a Jim. Escaneando. Tropas del dominio y colmena Zerg detectadas. Sí, habrá una antigua colmena, pero me preocupa más el dominio. Equipo de tierra, aquí flota. ¿Cuál es la situación? Flota, la base está lista y el cañón de pulsos tracking casi está operativo. Recibido. Eliminad a los que se invoquen a esas coordenadas. Volveremos a por vosotros. Flota fuera. Ese cañón derribará la nave de Jin en cuanto entre en la órbita. Le cogerán desprevenido. En ruta a la colmena Zerg. Necesito un ejército. Siento que una mente controla esta prole. ¿Quién eres? Mi reina, soy Nakhtul, una madre de la prole. Nos creaste para expandir tu control del enjambre. ¿Has vuelto con nosotros? No soy tu reina, ni he regresado. Pero necesito a tu prole para destruir el cañón Terran ahora. Casi toda mi prole está conmigo. Puedo enviártelos, pero llevará tiempo. Entonces envíalos. Después destrozaremos ese cañón antes de que llegue Jim. Despejando. Continúo. ¡Salid de vuestro escondite, Zerglin! ¡Luchad por vuestra reina! ¡Mi prole ha llegado! ¡Lista para seguir tus órdenes, mi reina! Perfecto. Ahora iremos a su base a destruir ese cañón antes de que llegue Jim. ¡Defended el cañón! ¡Cubriéndose de mí! ¡Llega! ¡Mi prole completo está aquí para serme! Estamos de acuerdo. Continúe. ¡Hemos destruido su arma! ¡Los Terran huyen a sus naves! ¡Matadlos! Nadie saldrá con vida. ¡Sí! ¡La reina ha regresado de verdad! ¡Matad a los Terran! ¿La reina? Tienes razón. Me he dejado llevar por algo que... ¡Tengo que salir de aquí! Guardaremos tu regreso. Jim, ¿estás en esta frecuencia? Jim, ¿estás ahí? Ya estoy aquí y está despejado. He estado pensando en lo que dijiste. Hay algo oscuro en mi interior, Jim. Te necesito. Necesito que me escuches. Esta noticia. El famoso rebelde Jim Raynor fue capturado ayer en una audaz redada. Tras un breve interrogatorio,
fue ejecutado sin dilación. El emperador Mengs declaró: Orgullosos ciudadanos del dominio, nuestra pesadilla por fin ha terminado. El terrorista insurrecto James Raynor ha muerto. Su muerte marca el inicio de una nueva era de paz. Los protos se han retirado de nuestro dominio y la amenaza Zerg ha sido eliminada. El enjambre está dividido y sin líder. Pronto erradicaremos hasta el último ser de Char. En resumen, nosotros hemos vencido. La paz y la seguridad están garantizadas. Buenas noches, mis leales súbditos. Mengs. Navegación activada. Destino, espacio Zerg. ¿Confirmar? Confirmado. Por eso he venido. Me aceptarán como su reina. O los mataré uno a uno hasta que lo hagan. ¿Qué eres? Soy Isha. Mi reina almacenaba sus ideas, pensamientos y planes en mi interior. ¿No lo recuerdas? Sí, me acuerdo de ti. Y lo que es más importante, tú te acuerdas de mí. Eres la reina de espadas. Obedezco. Perfecto. Convoca el enjambre y prepáralo para asaltar Coral. El enjambre está disperso. No responderá a tu llamada. Casi todos los Zerg de Char obedecen a la madre de la prole Zagara. Pretende formar su propio enjambre. Mientras ella viva, el enjambre estará dividido. No será por mucho tiempo. Bájanos a la superficie. El dominio se ha puesto cómodo durante mi ausencia. Cuando recupere mis tropas, expulsaremos al general Warfield. Háblame del Leviatán. Es el organismo desde el que diriges el enjambre. Este es su centro neurálgico. ¿Y puede llevarme al planeta que quiera? Por supuesto, mi reina, pero somos pocos. Es posible que prefieras reunir a tus huestes de Char antes de conquistar otros mundos. La estrategia es cosa mía. ¿Qué más puedo hacer en este Leviatán? Puedes evolucionar y mejorar tu enjambre en la fosa de evolución. La criatura Abathur puede ayudarte. ¿Qué eres tú? Abathur, evoluciono enjambre, incorporo hebras y secuencias, servía a Supermente, luego a Reina de Espadas, ahora a ti. Yo soy la Reina de Espadas. Distinta. Examinando hebras genéticas, Reina de Espadas era eficiente, cualidades Zerg ancestrales, ligera influencia Terran. Tú, infectada con más materia Terran. Miembros prensiles mal diseñados. Puedo mejorar. Devolveré evolucionados.
No me toques. Solo deseo evolucionar, Enjambre. Busco perfección siempre. Investigo en fosa de evolución. Puedes ver trabajo aquí. ¿La madre de la prole Zagara quiso llevarte con ella? No, no lo bastante poderosa para controlarme. Solo tú. Si no es tan poderosa, ¿cómo pensaba que podría liderar el enjambre? Adaptación. Se involucra en situación donde evolucionar es única opción. Fuerza su propio cambio. ¿Entonces puede que haya evolucionado en algo más peligroso? Eso pondría las cosas interesantes. Una de tus madres de la prole, Zagara, se niega a aceptar que eres la reina de espadas. Antes de reclamar Char a los Terran, tendrás que conseguir que su prole vuelva al redil. La prole de Zagara está reunida en los pantanos ácidos de Char, donde almacenaste millones de huevos para el futuro. Por la ubicación de la colmena, parece que Zagara pretende reunir todos los huevos que pueda. Tú no eres la reina de espadas. No eres más que una débil y patética Terran. Abandona Char mientras puedas. Estos huevos del enjambre me pertenecen. Hambriento. Vamos, adelante. Matadla. Solo cumplía tus órdenes, mi reina. Esperad. ¿Yo te ordené rebelarte contra mí? Querías que tus madres de la prole luchasen y conquistasen, que los Zerg siguieran a una voluntad fuerte. Tu voluntad es la más fuerte y te serviré. Te permitiré vivir, Zagara. Quiero reconstruir el enjambre y tú eres parte de ese plan. Eres mi reino. Zagara está aquí para cumplir tu voluntad. Dime, Zagara, ¿qué harías para expulsar a los Terran de este mundo? Arrasaría su fortaleza de la meseta agreste. Pero el único camino para llegar a ella es atravesar la trinchera de huesos. Ten cuidado. Los Terran inundaron nuestros túneles con lava. Estaremos expuestos en la superficie hasta llegar a la meseta. Eso no me preocupa. Warfield no tiene ni idea de a qué se enfrenta. ¿Y qué ocurrió con el artefacto Selnaga? ¿Sigue en poder de los Terran? Puede, pero sé que no está en Char. No supone ninguna amenaza. El enjambre crece de nuevo. Ahora, a por ti, Warfield. Al reclamar este planeta, le enviaré un mensaje a tu emperador. Voy a por él. ¿Sabes por qué te derroté en la batalla? Eras más fuerte que yo. No. ¿Más rápida? No. No juegues conmigo, mi reina. Comparte tu secreto. Habla con Abazur en la fosa de evolución. ¿Él me lo explicará? Te va a cambiar. Ve. Isa, veo señales de la antigua reina de espadas por todas partes. Pero no recuerdo por qué retuve a mi ejército en Char tanto tiempo. Estudiabas el futuro, preparándote para una gran guerra. ¿Qué guerra? Explícate. Nunca nos lo contaste. Solo dijiste que habías visto nuestra extinción y que querías que lucháramos hasta el final. No recuerdo nada de eso. La trinchera de huesos es el único acceso a la fortaleza Terran. Una vez intenté dirigir a mi prole por aquí, los Terran surgieron de los cielos con sus cruceros de batalla clase Gorgona. Nos bombardearon una y otra vez.
Mi prole sangró y murió junto con nuestras esperanzas de expulsar a los Terran de Char. Espera, esos son nidos de hostigadores. Podrían derribar una gorgona. Hay que despertarlos. Mi reina, deberíamos cargar por la trinchera, no perder el tiempo con las gorgonas. Si sorprendemos a los Terran, cruzaremos con una cantidad razonable de bajas. Y si fallamos, el enjambre muere. Debes actuar con perspectiva, Zagara. Estrategia, cálculo, astucia. Utilizaremos este tumor de biomateria para engendrar otro cerca del nido. Cuando despierte, la gorgona de Gwarfyl estará acabada. Mi reina, el general Gwarfyl ha enviado una gorgona. Se dirige a nuestra colmena. Esa nave es enorme. Gwarfyl no podrá sobrevolar la trinchera con dos a la vez. Con una le basta. Rápido, llevad la biomateria hasta los nidos para colocar un tumor al lado. Así los nidos de hostigadores despertarán. Espero que baste para destruir la gorgona. Despierta, aniquila la gorgona. Perfecto. Es el comienzo del fin, Gwarfyl. ¡Retirada! Repito, a todas las tropas en la trinchera, ¡retirada! ¡Hemos perdido el control! Kerrigan, aquí Gwarfyl. Sé que puedes oírme. Tengo un mensaje para ti. Trae a todos tus efectivos. Trae a todo el enjambre. No quiero tener que perseguir a los rezagados después de matarte. Te veré en la meseta Greste, anciano. Siento el odio de mi reina, ardiendo como una estrella. Pero hay algo escondido. No lo entiendo. Es dolor, Isha. A veces ni mi odio puede protegerme de los recuerdos. ¿Dolor por el daño de algún enemigo? No. Recuerdos de tiempos mejores. De un amigo que he perdido. Tu estrategia contra los Terran era extraña. Pero ahora la entiendo. Los cambios de Abathur están dando fruto. ¿Recuerdas lo que te dije en el campo de batalla? Perspectiva. ¿Se parece a la astucia? No. ¿A la ferocidad? Abathur, ve con él. Su trabajo es doloroso. Su trabajo te hará comprender la perspectiva. Iré. ¿Qué es ese ruido? Experimentos fallidos, revirtiendo a biomasa. Proceso lento. Al menos acaba primero con su sufrimiento. Esfuerzo inútil. Criaturas morirán. Dolor irrelevante. Abathur, cuando dices cosas así, empiezo a recordarte. Y siento ira. Ira producto de adrenalina, respuesta a estrés, amenaza inminente. Abathur no es amenaza, no ira. Eso lo decido yo. Nuevo descubrimiento. Gran mejora de secuencias de Zerglin. ¿Qué tipo de mejora? Respuesta compleja. Puedo alterar desarrollo de Zerglin totalmente evolucionados. Dos nuevas cepas. Pues añádelas al enjambre Abathur. Prepararé ensayos para ambos en fosa de evolución. Planeta Kalus. Avanzada de seguridad, construida en riscos. Fuera de alcance. Requiere adaptación.
locales saltan, atacan a presas. Devorar Karak, recoger esencia, posible incorporar rasgo a hebra de Zerglin. Esencia recogida, nueva secuencia incorporada a hebra de Zerglin. Zerglin desarrollados, listos para combate. Bien, vamos a verlos en acción. Cepa de raptor, salta hacia enemigos, sube elevaciones. Hemos llegado a la fortaleza. Están listos para el combate. No es momento de sutilezas. Iremos a por ellos donde quiera que estén y los aplastaremos. ¡Preparaos para el lanzamiento nuclear! Quiero que solo queden bichos crujientes. El general Warfield está activando su arsenal nuclear. Debemos actuar rápido. Zagara, establece una colmena. Yo dirigiré la oleada y causaré todo el daño que pueda. El enjambre no descansa. Prepararé una colmena para el enjambre mientras haces todo el daño que puedas, mi reina. Envíame refuerzos cuando puedas. Va a correr la sangre. ¡Rechazad el asalto! ¡No cedáis ni un puto centímetro! ¡Zerg! ¡Llevad a los heridos a las naves de evacuación! Se nos acaba el tiempo. ¡Liquidadlos, muchachos! Esos bichos no se harán conchar. Hombre, no descansa. ¡Hora de la solución nuclear! ¡Matadlos a todos! Nuestra colmena casi no sobrevive al ataque, mi reina. Warfield lanzará más bombas en cuanto su arsenal esté disponible. Debemos colarnos en su centro de operaciones tácticas. Una vez dentro, se acabó. He creado algo para que te ayude a destruir a los Terran. ¡La aberración! ¡Adelante! Vete de Char. Si te quedas, exterminaré hasta el último de tus hombres. ¡Maldita sea, chica! ¡Te salvamos! ¿Cómo has podido volver a esto? El camino está despejado. Adelante, dadles caza. Pero el general Warfield es mío. Teniente, lleve a los heridos a las lanzaderas. Estoy bien, teniente. Encárguese de los heridos. ¿Yo sabré salir de esta? Tengo tres lanzaderas llenas de hombres tan jodidos que no suponen ninguna amenaza. Maridos, padres, vas a dejar que se vayan. ¿Me oyes? ¡General! ¡Estamos rodeados! ¡No hay salida! ¡Zorra! Ya ni siquiera eres humana. ¡Nos has traicionado a todos! ¿Por qué? ¿Por simple venganza? ¿A cuántos inocentes has matado? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Qué pensaría Reynor si te viera ahora? ¡General! ¡Estamos rodeados! ¡No lo conseguiremos!
Char vuelve a ser nuestro. Nuestros enemigos deberían temernos. Aún nos queda un largo camino. Somos infinitos, somos infatigables y evolucionamos sin cesar. Además, hemos terminado en Char. Pronto decidiré nuestro próximo destino. Ya no hay vuelta atrás. No lo entiendo. Los Terran nunca me perdonarán lo que estoy haciendo aquí. Si al volver a ser humana dejaron de temerme, les he dado nuevas razones para tener miedo. Pero no esperaré a que vengan a por mí. Golpearé primero. Soy muy poderoso. Siento que ahora podría ser una amenaza para ti. Escúchame bien, Zagara. Tal vez algún día lideres al enjambre. Pero si crees que puedes hacerlo ahora, ataca. Pero la próxima vez que luchemos será a muerte. Todo o nada. Te serviré y aprenderé de ti. Quizá algún día lidere al enjambre. Pero no será hoy. ¿Y qué te he enseñado? Perspectiva, mi reina. Me has enseñado a tener perspectiva. El enjambre es poderoso, pero el poder no basta para su líder. No derroté a Warfield gracias a la fuerza o al número. Sencillamente tuve perspectiva y él no. Lo recordaré, mi reina. Exploraré tus recuerdos y descubriré por qué me enfurezco cuando te miro. Recuerdos irrelevantes, distracciones. Lo veo en tu mente. Tú diseñaste a la Reina de Espadas. Tú me envolviste en la crisálida. Débil y dúctil, rompí huesos, desgajé carne, te mejoré. ¡Ah! Si no fueses tan importante para mis planes, ya estarías muerto. Confuso. Zeratul. Evolucionan.
Quiero ver muerto a Minx, y estos Zerg me ayudarán a destruir Coral. Debes dejar que Zerus te transforme, Kerrigan. Tienes que prepararte para el gran combate. No tengo que hacer una mierda. No seré un títere de tus profecías. Pero harías lo que fuese por tu venganza, ¿no? Lo que fuese. Será suficiente. Veo a través de mis superamos. Los primigenios son fascinantes. No envejecen. Todos los organismos envejecen, hasta los Zerg. Pero los primigenios se alimentan de la esencia de los demás. Evolucionan constantemente, no mueren. A no ser que los mate otro primigenio. Cierto. Los cazadores más avezados de este planeta deben de ser ancestrales y muy peligrosos. ¿Por qué me ayudas, Zeratul? Tú tienes más motivos que nadie para odiarme. Los Elnaga desean que recuperes el trono del Enjambre. No creo en tus absurdas profecías. Tu fe no es necesaria. Actúo por un bien superior, aunque me cueste el odio de los míos. Ahórrame tus lamentos, Zeratul. Todos debemos asumir nuestras decisiones. Asumo mis decisiones. Cuando acabemos, volveré con mi gente y me someteré a su justicia. Todos pagamos por nuestros actos. Tu día casi ha llegado. Percibo algo. Una conciencia ancestral. Aletargada. El ancestro. Un ser primigenio que presenció la creación de la supermente. ¿Quieres que lo despierte, verdad? Si de verdad buscas el poder de Zerus, necesitarás al ancestro. Mi reina, los primigenios enemigos se acumulan en los alrededores. Van a atacarnos. ¿Quieren impedir que hables con el ancestro? ¿Qué vas a hacer? Lo que más teman mis enemigos. Siempre. Estás en el camino y ya no necesitas mis consejos. No volverás a verme, Kerrigan. Así que este es el ancestro. Para despertar a la criatura, hay que alimentarla. Aquí abunda la biomasa. Mataremos a esos Quilgor y los zánganos recogerán la carne. Al terminar de recolectar, el zángano llevará la biomasa al ancestro. Esa manada de Quilgor es nuestro primer objetivo. ¡Adelante! Acabemos con esto. Este es mío. Recolección completada. La biomasa va de camino al ancestro. Acabemos con esto. He regresado. Ancestro, he venido por el poder de Zerus. Sacrificaré lo que sea para conseguir mi objetivo. Y tú me ayudarás. Tu enjambre lleva la marca de Amon, el Xel'naga caído, que vino a Zerus hace mucho tiempo. Él forjó a los Zer en un arma y se los llevó. Sin embargo, algunos nos escondimos. Nos multiplicamos, permanecimos puros. Si buscas nuestro poder, debes convertirte en primigenia. Debes volverte pura.
Mi reina, ¿por qué hemos despertado al ancestro? Su poder es mayor incluso que el tuyo. El ancestro es la clave para hacernos con el poder de Zerus. Necesito sus conocimientos. No nos destruirá. Eso se llama jugársela. Los Terran lo hacen cuando se lo dicta el instinto. Entiendo. ¿Como cuando el Terran James Raynor fue a Char para devolverte a tu forma Terran? Sí, exactamente. Lo que pasa cuando te la juegas, Isha, es que a veces pierdes. ¿Tienes preguntas? Los primigenios dicen que el enjambre está corrupto. ¿Qué nos hizo Amon el Selnaga caído? Deseaba nuestra fuerza, la habilidad de robar esencia. Pero éramos independientes, no lo seguíamos. Por eso vinculó a los Zer a una sola voluntad superior. Perdieron la identidad y se convirtieron en sus esclavos. ¿La mente de la colmena es la corrupción? Sí. Es un destino terrible para un Zer primigenio. Has venido a este lugar en busca de poder. El poder para acabar con Mengs. Dime cómo conseguirlo. El poder es incluso más ancestral que yo. Tiene un precio alto. ¿Qué sacrificarás para lograr tu venganza? Todo. Debes sentir el poder. Te está llamando. Ve a él. Es una reserva. La primera reserva de reproducción es anterior a la palabra. En este lugar primigenio surgieron los Zer. En su interior, una esencia se dividió en varias. Se devoraron unas a otras y se volvieron más fuertes los primeros Zer. Ganarás poder, pero tendrás que renunciar a ti misma. Evoluciona, transfórmate, trasciende. Recomendación: evitar reserva. Fluido catalítico dañará cuerpo de la reina. No es fuerte. El odio de la reina es lo bastante fuerte. Y si sobrevivo, evolucionaré. Seré más poderosa que la antigua reina de espadas. Isha,
¿Qué hace un ser primigenio en mi Leviatán? Yo soy Tejaka, el reconector. Mato y tomo la esencia. Ahora acudo a ti porque siento tu cambio. Todo Zerus lo siente. Todo Zerus lo teme. Y a ti. Pero tú no me tienes miedo, ¿verdad? Brillas. Si traes más esencia, te seguiré. Si dejas de hacerlo, te abandonaré. Bueno, he firmado alianzas menos favorables. Está bien, puedes quedarte. Pero traicióname y recolectaré tu esencia. Sí. Ahora es una líder primigenia de poder incalculable. Siento que puedo destruir mundos. ¿Estás a la altura de Amon, que te controlaba en otro tiempo? A mí nunca me controló. Sentía una influencia, un rastro de algo oscuro. Pero desapareció. Amon debió de morir antes de que me infestara. Espero que tengas razón. Él sí podía partir un mundo en dos. Irradias mucho poder. Mucho más que la antigua reina de espadas. Todo ha cambiado. Siempre he podido escuchar al enjambre, controlarlo. Pero ahora... siento al enjambre. Soy el enjambre. Ahora parezco la líder del enjambre. A lo mejor eso propicia que vuelvan más madres de la prole. Ya eras la única líder del enjambre ayer, y lo seguirás siendo mañana. Tu aspecto no importa. Igual a ti no. Pero los Terran no serán tan... comprensivos. Hebras genéticas diferentes, mejoradas desde base. Más fuerte que reina de espadas. Secuencias complejas, pero puras. Núcleo completamente distinto. Sí, soy diferente. Yo no tengo amo. Cuando el artefacto Selnaga me devolvió mi forma humana, me purgó de la influencia de Amon. Y eso ha hecho que me convierta en algo mucho mejor. Debo tomar muestra, estudiar secuencias nuevas. No te esfuerces, Abathur. Lo que soy ahora escapa a tu comprensión. Difícil admitir. Nueva estructura supera entendimiento. Vuelvo al trabajo. Debes conocer a tus enemigos, Yardra. Un gusano cuyo ácido arde como el fuego. Wraith, un gigante consumido por el odio. Slivan, la madre eterna, vana y destructiva. Mátalos y el resto de Zerr te seguirán. Han enviado a casi toda su prole contra el enjambre, lo que les hace vulnerables. Zagara, defiende el Leviatán. Yo me encargaré de los líderes de manada. ¿La líder de la manada corrupta? ¡No! ¿Tienes miedo, Yactra? Ya sabías que no tenías opciones, ¿cierto? Tu cambio no significa nada. Te voy a arrancar la carne a tiras. Menk sufrirá. ¡Muere, insensato! No tenemos límites.
este mundo. ¡Deja de moverte! Nos adaptamos. Siento tu fuerza. Merecerá la pena matarte y derramar tu sangre. No sabrá. Cercenar, triturar, despedazar. ¿Qué pasa? Rain va por ti. ¡Cercenar, triturar, despedazar! Habla. Siente la voz. Tu rey. ¡Sí! ¡Sangre! ¡Más sangre! Acepta la muerte. Nuestra conquista continúa. Soy el enjambre. Acepta la muerte. Ha llegado el momento. Zurban. Has asesinado a los líderes. Has unido sus manadas al enjambre. Y aquí te alzas completa. Eres un Zer. Tu esencia rebosa poder. Estoy ansioso. Alimentarás mi evolución. La primera en milenios. Me preguntaba cuándo te revelarías. Únicamente me sirvo a mí. Matar o morir. Ya sabes cómo funciona. Por supuesto. Uno de los dos será consumido y surgirá algo más poderoso que ambos. Es la herencia de los Zer. Cuanto antes, mejor. Enseguida. Lucha, Kerrigan. Este mundo es... La venganza será mía. No se puede cumplir el destino. Zerus es mío. Isa, prepara el Leviatán. Es hora de que el enjambre regrese al sector Kopur. ¿Sabías que el ancestro se volvería contra mí? Tu esencia lo atrajo. Y no me advertiste. Él era Zer. Tú eres Zer.
Uno muere y el otro se hace más fuerte. Ya lo sabes. Creo que empiezo a entenderte, Dehaka. Te has vuelto fuerte y has conquistado otro mundo. Creo que el universo será tuyo. No lo sé, pero los Zerg no seremos esclavos ni de los Terran ni de los Protoss, ni siquiera de los Elnaga. Hemos cambiado y ahora otro mundo nos espera. Según los exploradores, Nafas estableció una colmena en esta llanura. Luego la abandonó. Se fue a los valles helados. Debe de ser donde se esconden los Protoss. Esta luna experimenta fenómenos de frío intenso llamados tormentas de hielo. Se acerca una. Baja la temperatura con tal rapidez que casi toda la energía térmica se perderá. La tormenta pasará enseguida, pero hasta entonces tus tropas permanecerán congeladas. Percibo criaturas nativas cerca. La esencia de sus matriarcas es poderosa. Nos ayudará a adaptarnos a este frío. Acepta la muerte. La tormenta de hielo ha congelado a tus tropas. Usadones liderados por Matriarca, esencia fuerte. Cuando asimile esencia local, Enjambre resistirá tormenta de hielo. La tormenta de hielo, Rain. Enseguida. Cuanto antes. Esencia asimilada. Enjambre resistente a tormenta de hielo. ¡Excelente! Y ahora percibo que la colmena de Nafas está cerca. La prole de Nafas caería a manos de los Protoss. Los despertaré en nombre del Enjambre. Los Protoss han percibido el despertar. Saben que estamos aquí. La Reina de Espadas, sin el Enjambre. Has sido una insensata al alejarte tanto de tu colmena principal. Protoss, me preguntaba cuándo apareceríais. Debemos informar a Shakuras. Enviarán a la Gran Armada y os aniquilarán. Isa, dime que Shakuras no está al alcance de los Protoss. No lo está, mi reina. Sin embargo, los Protoss cuentan con torres Psi, que amplifican la comunicación psiónica. Pues destruiremos las torres antes de que los Protoss las activen. Valientes Protoss, detenedla. Plantadle cara. Se acerca otra tormenta de hielo. Los Protoss serán vulnerables hasta que pase. Los Protoss están indefensos. ¡Atacad! Mutación completada. ¡Torres han caído! ¡Retirada! La expedición Protoss no podrá ponerse en contacto con Shakuras. Ahora se enfrentarán a nosotros. Mi reina, hemos capturado y sometido a una prisionera en el páramo. Afirma ser una investigadora. No te ordené tomar prisioneros. Lo solicitó Abathur. Desea diseccionarla. ¿Para qué? No podrá aprovechar el material genético Protoss. Le gustan los desafíos.
De hecho, manténla con vida de momento. Puede que me sea útil. Siempre he querido destrozar huesos protos con mis garras. ¿Puedo? No, Zagara. ¿No pensarás mostrarle piedad? La violencia es una herramienta. La uso cuando me hace falta. Pero una líder sabe cambiar de herramientas. Así piensan los Terran. Los Zerg no usamos herramientas. Para una líder, todo y todos son herramientas. ¿Qué hace tu gente aquí? Estudiamos esta luna para ver si podemos alterar su rotación y mejorar su clima. ¿Lo entiendes? Solo somos colonos y nos estás masacrando. Sí. Y si os dejo vivir, llamaréis a vuestra gran armada y me aniquilaréis. Matas a miles para salvarte. ¿Esa es tu justificación? Yo no justifico nada. Aquí no hay superioridad moral. Tu pueblo ha matado miles de millones de Zer. Todos tenemos las manos manchadas de sangre. Tal vez yo más, pero en definitiva las dos somos asesinas. La prole de Nafas vive de nuevo, en mi enjambre. Cuando los protos atacaron, se retiró a escondites preparados en los valles helados. Tuvieron que perseguirla. Era inteligente, precavida y tenaz, pero cometió un error. Escapó. Ha sido un error venir aquí. Nos arriesgamos mucho al involucrar a los protos en nuestra guerra contra los Terran. Necesitaba la esencia de Nafas. La evolucionó a nuevos niveles de agresión. El conflicto con los protos era inevitable. Entiendo. Protos, su esencia es fuerte. No te molestes. La esencia protos no se puede recoger. Yo soy Tejaka, el recolector. Puede que en Zerus. Ahí fuera viven seres que no imaginas. Yo no imagino. No ayuda a recoger esencia. En el pasado, ¿alguna vez te traje humanos para tus experimentos? Sí, inservibles. Estructuras primitivas. Adaptabilidad biológica mínima. Yo nací Terran. Algunos individuos Terran, gran potencial psiónico, superan base deficiente. A partir de ahora, no experimentaremos con humanos. Satisface saberlo. Los protos preparan sus lanzaderas para el lanzamiento. Un conducto de distorsión. Percibo millones de mentes protos al otro lado. ¡Sakuras! Si una sola lanzadera escapa, alertarás Sakuras. Mi reina, una madre de la prole llamada Kilisa se ha puesto en contacto conmigo. Ha oído hablar de tus éxitos y quiere que su prole vuelva al enjambre. Su prole no es muy grande, pero tiene leviatanes poderosos. Kilisa, escúchame. El planeta Mistaf 4 es un centro de producción militar del dominio. Lleva allí a tu prole y destrúyelo. Hazlo y te ganarás tu regreso al enjambre. Se hará como digas, mi reina. Es buena señal que algunas madres de la prole estén volviendo al redil. ¿Por qué estarán dispuestas a renunciar a su independencia? A lo mejor no todas anhelan liberar al enjambre. Y a lo mejor saben que la unión hace la fuerza. No tienes por qué hacer esto. Puedes irte. Abandonar esta luna antes de que llegue la gran armada. El enjambre no huye. La debilidad conduce a la muerte. Solo me queda pelear. Entonces nunca habrá paz. ¿Paz? No existe otra criatura como tú en el enjambre. ¿De dónde proviene tu esencia?
Supermente me creó a partir de muchas especies. Soy mi propia prole. ¿Y cuando la supermente murió? Vagar por túneles de Char, sin propósito, salvaje. Reina de Espadas me encontró. Me hizo Zer de nuevo. ¿No eres Zer a no ser que alguien te controle? Sin voluntad superior, soy bestia inferior. Una de tus naves ha escapado. Entonces solo te queda esperar a la Gran Armada. Tu muerte es inminente. No disfruto con esto. ¿Con qué? ¿Con la aniquilación de mi pueblo? Con lo que voy a hacerte. Tus amigos de la nave te perciben. Saben que te han dejado atrás. No. Pero no te pueden invocar hasta la nave, porque yo se lo impido. No. ¡No! Pero si dejo de hacerlo... ¡No me invoquéis, Templarios! ¡No! ¿Dejaste que los protos se la llevasen? Ella será su muerte. Ah, hay que avisar a los Templarios. Despierta. Escucha atentamente. Esta nave está llena de peligros. Obedece mis órdenes y escóndete en las sombras. Consumirás y crecerás. Infestarás esta nave y matarás hasta el último protos que hay en ella. No hay forma de evitar a esos fanáticos. Posee a los Adoní y aplástalos. ¡Ustedes han infestado a Luz Sadon! Los protos creen que tienen unos animales infestados. No saben a lo que se enfrentan. Es hora de que te conviertas en una madre de la prole. Alto. Esta zona es discreta. Evoluciona. Crece. Eres Niadra. Tu misión es engendrar una prole y destruir a los protos. Mátalos. Vivo para servir. La plataforma de invocación. ¡Destrúyela! Y la nave nunca llegará a Sakuras. ¡El escudo ha caído! ¡Destruiré el motor yo misma! ¡La caza continúa! ¡Es nuestro momento! Las protas son historia, mi reina. Mi reina, ¿me oyes? Estamos solos. La reina de espadas nos ha dado un propósito. ¡Destruir a los protas! Estaré preparada. Serviré de nuevo. Está hecho. La Gran Armada nunca sabrá que estuvimos aquí. Me alegro de que la Protoss ya no esté en nuestro Leviatán.
Su presencia psiónica era perturbadora. Murió con valentía, protegiendo a los suyos. ¿Qué más da como muriera la Protoss? Mataré a los que se interpongan, pero no disfrutaré con ello. ¿Y qué hay de Arturus Menx, mi reina? ¿Tampoco disfrutarás con su muerte? Silencio, Isa. Parásito colocado en anfitrión, Protoss. Sí, ¿pasa algo? Astuta, pensamiento lateral. Protoss no se pueden infestar, pero pueden albergar organismos extraños. Origen del parásito desconocido. Lo creé yo, Abathur. No eres el único que sabe diseñar secuencias. Revelación. Seguiré trabajando. Una nave automatizada Terran apareció y nos disparó miles de esos dispositivos. No son armas. Es un comunicador. La reina de espadas. Sabía que volverías a tu verdadera forma. La de monstruo. Harás exactamente lo que yo te diga. Si Jin Reynor te importa lo más mínimo. Sí, está vivo. Así que más vale que mantengas alejado al enjambre de Coral y de mí, o morirá. Ese hombre lo sacrificó todo para devolverte tu humanidad. Y tú la has rechazado. Me pregunto cuánto te odiará. Apuesto a que sería el primer voluntario para matarte. No puedo sentir a Jim. Si está vivo, nada en este universo me impedirá encontrarlo. Valerian, estamos detectando una señal. Alerta. Onda psiónica detectada. Escala inclasificable. Kerrigan, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo? No hay tiempo. Escuchadme bien. Jim está vivo, pero no lo encuentro. Vosotros podéis. Piratead la red del dominio y encontradla. No podemos fiarnos de ella. Valerian. Si existe la posibilidad de que Jim esté vivo, voy a ir a buscarlo. Va a ser muy difícil piratear la red del dominio. Solo un hombre puede hacerlo. El coronel Orlan. Pero es prisionero de... Mira Han. ¿La jefa de mercenarios? ¿No era amiga tuya? No exactamente. Es complicado. Acabemos con esto de una vez. Encuéntralo, Matt. Los dos se lo debemos. Hemos llegado al espacio del dominio. ¿Continuamos hasta las instalaciones de investigación del dominio? Aún no. Antes tengo que encargarme de algo. ¿Nos dará esto alguna ventaja, mi reina? Le digo a Abathur que se prepare para recibir nueva esencia. Silencio, Isha. Esto es personal. No acabará bien, pero tengo que seguir hasta el final. Mi concepto de la perspectiva debe de seguir incompleto. ¿Por qué lo dices? Porque no comprendo la ventaja estratégica de este lugar. No hay esencia que absorber, ni enemigos que conquistar. Pero sé que tú tienes perspectiva y que tus actos siempre obedecen a un propósito deliberado. La razón de que haya venido aquí es mía. Tienes derecho a ocultarme la verdad, mi reina, pero intentaré descubrirla de todas formas. Inténtalo, Zagara, pero creo que esta vez no alcanzarás a comprenderlo. Mira, Han, soy el príncipe Valerian. ¿Me recibe? ¡Oh,
Pues claro que sí, princesita. Sé que trabajas con Matthew. Pásamelos el favor. No olvide con quién habla, mercenaria. Hola, Mira. Matthew, no escribes, no llamas. ¿Es que no te importo ni un poquito? He venido para pedirte ayuda. Tienes al coronel Orlan y le necesitamos. Es el único capaz de piratear la red de alta encriptación del dominio. Estaré encantada de ayudaros. Solo necesito el permiso de James Raynor. Jim no está aquí. ¡Oh, cielo! Entonces no puedo entregarte al coronel Orlan. Mira, necesitamos a Orlan para rescatar a Jim. Entréganoslo. Para los mercenarios la reputación lo es todo, cariño. Solo entregaré el prisionero a mi cliente. Ni siquiera a ti, a pesar de tu atractivo irresistible y tu intensa masculinidad. Lo siento. Podríamos acabar con sus operaciones en este campo de asteroides. Así llamaremos su atención. Tendremos que destruir su estación espacial principal. No nos lo pondrá fácil. Tenemos que establecer una base. Hay una estación de mira cerca. Podemos eliminarla y establecer nuestra propia estación. Bien hecho. Reutilizaremos los materiales de esta base para fabricar cazas automatizados. En cuanto reúna una flota, la enviará contra los mercenarios de Mira. ¿No sería mejor dialogar con ella? Las cosas no funcionan así, Valerian. Oh, Matthew, odio que nos peleemos. ¿Qué tipo de relación extraña tenéis vosotros dos? No le sigas el juego. Vaya propulsores. Buen trabajo. Sigamos avanzando. Matthew, qué poca consideración. Las bases automatizadas son muy caras. A toda máquina. Ríndete, Matthew. Te prometo que seré buena contigo. Eso es lo que me da miedo. No pongas a prueba mi paciencia, Matthew. Te lo has buscado tú sola, Mira. Intenté hacerlo por las buenas. Que así sea. Uso establecido. Objetivo Atacando el objetivo. Coordenadas fijadas. Los tengo en el punto de mira. Vale, vale. Tú ganas, Matthew. Has destruido mi base y me has vuelto a robar el corazón. Es una mujer extraña. Por favor, podemos coger al coronel Orlan e irnos. Ya. Te mando en una lanzadera a este maldito canalla. ¿Estáis todos majaras? ¿Por qué iba a llevaros? Porque podemos enviarte de vuelta con Mirahan. Soy todo oídos. Tengo que reconstruir los corsarios de Mira por tu culpa, Matthew. Pero nos volveremos a ver. No muy pronto, espero. Y yo que creía que el dominio era despiadado. Otra madre de la prole se ha puesto en contacto conmigo. Ryloth ha mantenido a su gran prole al margen del conflicto. La has impresionado y quiere que su prole vuelva a formar parte del enjambre. Madre de la prole Ryloth, escúchame. Lleva a tu prole a Jontur II. El dominio fabrica allí sus naves más innovadoras. Destruye ese mundo por el enjambre. Así se hará, mi reina. ¿Habéis encontrado algo? El coronel Orlan está pirateando la red ahora mismo. Dile que tiene una hora. Ni hablar, Kerrigan. Esto te viene grande. No lo empeores. Si el dominio detecta nuestra infiltración, trasladarán a Jim o lo matarán. No pienso arriesgarme a fracasar por tu impaciencia. Así que ahórrate las amenazas. Has madurado bastante desde Umoja. Los Zerg no son los únicos que se adaptan. Bien. Esperaré a que tu experto termine el trabajo. A las madres de la prole no les gusta trabajar con Terran. Me hacían falta para mis planes. Preguntan si deberíamos eliminar a los Terran ahora que ya no nos son útiles. Diles que no haremos daño a los Terran. Es mi voluntad. Se lo diré, mi reina. Aquí no habrá esencia. No puedo recoger donde no hay nada. Estamos aquí porque nuestra reina lo ordena. ¡No oses cuestionarlo!
Yo sigo la esencia. Debes aprender a obedecer, primigenio. Sí, ven a mí. Ahora recogeré tu esencia. Basta. Zagara, no hables en mi nombre. Dejaka, no recolectes en mi enjambre. Kerrigan, lo hemos encontrado. ¿Dónde está? Lo tienen en el Moros. Una nave prisión que cambia de posición y genera coordenadas nuevas cada hora. No hay forma de predecir el lugar al que saltará. Tendrán que reabastecérselo. Exacto. La nave estará en la estación Atlas mañana durante 32 minutos. Atlas enviará una nave cisterna al Moros, pero en cuanto esté lleno, se esfumará. Tosh se ha ofrecido a infiltrarse. No, tú has hecho tu parte. Yo me encargo. Ten cuidado, Kerrigan. Este lugar hace que New Folsom parezca una guardería. Estoy dentro. Nuestros sensores te detectan. Te enviaré toda la información táctica que pueda. Ten cuidado, Kerrigan. Mi padre se habrá asegurado de que nadie pueda llegar hasta el comandante Raynor. No está preparado para mí. Habla. ¿Qué coño ha sido eso? Ha llegado. Sí. Kerrigan, han sellado el mamparo principal. Vas a tener que atravesarlo. Cuanto antes, mejor. Enjambre, protegedme mientras me ocupo de esto. Se acerca armamento pesado a vuestra posición. ¡No puede ser! ¡Destruid el acoplamiento! ¡Eyectad la prisión! ¡Ya lo habéis oído! ¡Dadle caña! ¡Vamos a librarnos de los prisioneros! ¿Qué pasa? Que fueras tan estúpida como para venir aquí. Ahora, tus actos provocarán la muerte de todos estos valientes. ¿Qué acaba de decir? Son héroes, dispuestos a sacrificar sus vidas para acabar con tu miserable existencia. James Raynor y tú podéis arder juntos. Kerrigan, acabamos de ver cómo explotaba el puente. ¡El Moros se hace pedazos! ¡Tienes que salvar a Jim! ¡Se nos acaba el tiempo! Zagara, que el Leviatán estabilice este sector de la nave. Está hecho. Aguanta, Jim. Ya casi estoy ahí. Sacarte de aquí. ¿Qué coño has hecho? Lo que tenía que hacer. Dile eso a Fénix. Díselo a los millones que masacraste.
Juraste matar a la reina de espadas. Eras el único que siempre creyó en mí. Sigues creyendo en mí. Nunca lo olvides. Se acabó. Jim está bien, pero no creo que quiera hablar con nadie. Es contigo con quien quiero hablar, Valerian. Sabes que me dirijo a Coral, ¿no? Lo sé. Quieres matar a mi padre. Hace tiempo que debería estar muerto. Necesito conocer tu postura. Estoy con mi pueblo. He aceptado que ya no es posible redimir a mi padre. Y hay que apartarlo del poder. Me alegro de que nos entendamos. Mi reina. El Terran infestado que nos llamó te espera. Dice que te conoce. ¿Quién eres tú? ¿No me reconoces? Soy Alexei Stukov. Antes era tu enemigo. Bueno, ahora los dos somos Ter. Pues sí, y ahora tenemos un objetivo común: destruir estas instalaciones. Aquí es donde Mengs concibe los híbridos. Combinan ADN Zerg y Protoss para crear monstruos de un poder inmenso. Entonces las destruiremos juntos. No se trata solo de eliminar la amenaza de los híbridos, ¿verdad? ¿Por qué me ayudas? Me retuvieron allí muchos años. Sobreviví a experimentos, torturas y cosas peores. Por eso quiero que arda. Eres el único ser que conozco con el poder y la voluntad necesarios. Te infestaron. Te encerraron. Experimentaron contigo y ahora te persiguen. Tenemos mucho en común. El Terran infestado. Nunca había visto a uno como él. Poderoso. Pero es un caso aislado. ¿De dónde viene? Stukov viene de la Tierra. Hace unos años enviaron un ejército invasor. Lo recuerdo bien. Lo destruí. ¿Cómo debe ser? Creía que Stukov estaba muerto. Pero oí que lo resucitaron. Que lo infestaron y luego lo curaron. Si ha estado prisionero todos estos años, cualquier cosa es posible. Organismo Stukov. Fascinante. Repercusiones inquietantes. ¿Y eso? Modificaciones de Stukov casi superan modificaciones de Reina de Espadas Primigenia. Sin embargo, Stukov, producto de diseño específico, entretejido de materia Zerg con Terran, sutil, reproducir a microescala, imposible para enjambre. Hay alguien por ahí que te supera. Y no te gusta un pelo. Entidad responsable de Stukov, superior a organismo Abazur, imposible refutar. Recomiendo traslado inmediato a enjambre de entidad ajena. Ni hablar. Llama a las madres de la prole. Diles que traigan a sus leviatanes al sistema. ¿Quieres que desaten a sus proles contra la estación? No. Zagara y yo lideraremos las proles en el asalto. ¿Y las demás proles se limitarán a quedarse en órbita? Quiero que estén cerca. Cuando destruyamos esta estación, nos iremos a Coral. Esta plataforma es la única entrada a los laboratorios.
Y es el segundo lugar mejor custodiado de todo el espacio del dominio. Así que tienen ventaja numérica. Lo utilizaremos contra ellos. Traed a mis infestadores. Implantaremos virófagos en esos cuarteles. Cuando hayan infestado a los Terran, aseguraremos la zona de aterrizaje. Será nuestra antes de que el dominio reaccione. Lanza crecimiento fúngico a los soldados. Se quedarán paralizados. ¡No puedo moverme! ¡Moveos hasta el cuartel, rápido! Los infestadores ya pueden avanzar. El virófago infestará los edificios cercanos. Este mundo. Nuestra conquista continúa. Mi reina, el enjambre está listo para entrar en el laboratorio a tu señal. Bien, ya es hora de descubrir qué nos aguarda ahí. La madre de la prole Naktul se ha puesto en contacto con nosotros. Habla por las demás madres neutrales que no controlas. Sienten tu poder y quieren regresar al enjambre. Madres de la prole, escuchadme. Os enviaré a la ubicación de varios objetivos militares del sector. Destruidlos. Quemad sus fuertes en mi nombre. Entonces, seréis parte de la familia. Eso haremos, mi reina. Con su regreso, el enjambre estará completo. Estás muy cerca de tu victoria. Este lugar está muy alejado, pero lo vigilan como si fuera Coral. Los Terran deben de esconder algo de valor dentro. Pero esta tecnología no está al alcance de los ingenieros de Minx. Es posible que reciban ayuda de un ente superior a ellos. Si existen respuestas, están dentro. La estación Skyger, el laboratorio de armas secretas del dominio, el centro del programa de hibridación de Minx. Háblame de los híbridos. Son la combinación de ADN proto y ser, algo que debería ser imposible. ¿Y obedecerán las órdenes de Minx? Él cree que sí. Yo no estoy tan seguro. Este lugar es de metal y piedra. ¿Por qué? ¿No te impresiona? Los primigenios no podrían construir nada parecido. No necesito muros, desarrollo armadura. No necesito armas, desarrollo garras. Podrían crear algo más fuerte que tu armadura y tus garras. Sus herramientas no evolucionan. Yo recojo, yo cambio. Rápido, tengo una batalla que dirigir. Cuidado con el ser que dirige este laboratorio, el Dr. Larud. Es un ser ancestral que cambia de forma y muestra caras diferentes. Él me convirtió en lo que soy. Así que no es un Terran. ¿Un Protoss? No puede ser un Zer, lo sabría. Nada de eso. Es un sirviente de un antiguo Zelnaga llamado Amon. Oí historias sobre Amon en Zerus. Está muerto. Sí, pero su creación vive. Larud es el ser más peligroso que hayas conocido. Y te enfrentarás a él en este lugar. Estamos dentro. Kerrigan, este laboratorio alberga el experimento definitivo de Larud. Los híbridos.
son el arma definitiva para la guerra final. Los híbridos están despertando. ¿Qué te está pasando? Me ataca con energía psiónica. Me drena. Tienes que resistir. Elimina al híbrido o estaremos perdidos. Cuanto antes, Meng sufrirá. Nuestra conquista. Acéptalo. El híbrido está muerto, pero no será el último. Aquí no eres bienvenida, Kerrigan. Nerun. El enjambre ha cumplido su propósito. Es un juguete roto sin otro destino que el vertedero. No escuchéis sus palabrerías. Ya controlamos otra sección del laboratorio. Detecto dos frecuencias híbridas. Están muy próximas. ¡Atacadas! Narul ha despertado a dos híbridos a la vez. Cuanto antes, mejor. La verdad. Me sorprendes, pero no hay esperanza para ti. Cuando acabe con esto, voy a ir a por ti, Narut. Lo hemos conseguido, mi reina. Ya no se detectan presencias híbridas en este nivel. Que el enjambre invada los niveles inferiores. Aniquiladlos. Narut trama algo. Y pienso descubrirlo. Dentro accedí a la mente de Naru. Sentí su devoción a ese ama. Naru lleva milenios intentando resucitar a su maestro. Tiene sentido. El conflicto eterno entre los protos y los Zerg, los híbridos, todo parte de un plan para traer de vuelta a Amon. A menos que lo detengamos. Me pregunto cómo pretende Naru resucitar a un ser tan poderoso como Amon. Creo que la clave está en los híbridos. Concentran energía psiónica. Pero ¿de dónde sacarían tanta para resucitar un dios muerto? Me dijiste que utilizaron un antiguo artefacto del Naga para volverte humana de nuevo. Pero todo el poder que tenías como reina de espadas, ¿qué fue de él tras tu transformación? ¿Insinúas que un híbrido podría haberla absorbido? ¿Y utilizado para...? ¿Oh, no? Si Narud utilizó el artefacto del Naga, es posible que ya tenga energía suficiente para reanimar a Amon. Percibimos entidades extrañas en el laboratorio. Además del híbrido y la perversa criatura cambiante. Protos, mi reina. Muchísimos. Sí, los percibo. Son Tal'Darin. Sirven a Amon voluntariamente. Lo adoran. ¿Adoran a un dios muerto? Eso los hace aún más peligrosos. Ese ser del laboratorio, ese Naru, se escuda de mí, pero aún puedo percibir su poder. Te escucho. Nunca me había enfrentado a algo así. Tú mataste al ancestro. Te adueñaste de todo el poder de Zerus. Es un ser nacido del vacío, frío y hueco. Pero es tan poderoso que duele pensarlo. ¡Los Zerg han irrumpido en el santuario! Protos. Naru tenía en la reserva a estos Tal'Darin. Son sus mejores tropas. La batalla final está cerca. Una pena. El ultradisco nos habría sido útil. Organismo Stukov equivocado. Muerte irrelevante. Solo importa la esencia.
disco reconstruido, máximo exponente de la evolución del enjambre. ¿Por qué Narut construiría esto encima de un templo Selnaga? ¡Ignoras todos objetos Selnaga! Narut impulsa una zona de vacío hacia ti. Te matará con solo tocarte. Estos templos amplifican su poder. Stukov, ve a los templos y destrúyelos. Creí que nunca me lo pedirías. El fin está cerca. Una decisión. La victoria está asegurada. Canalizo energía ciónica en este templo, pero me llevará tiempo. ¿Osáis profanar los santuarios de nuestro dios? Segaremos vuestras vidas. Debo concentrarme, pero aún puedo utilizar mis poderes para luchar. ¿Listo? Permaneced alerta, se acerca un híbrido. Manténgame. Usaré explosión corrosiva para atravesar la armadura de ese hilo. El templo está desactivado. Gran trabajo, Stukov. Siento tambalearse la fuerza de Narut. No puede ser. Vuestros templos son historia. Lo hemos logrado. La zona de vacío ha debilitado a Narut. Es vulnerable. Aún así, jamás me enfrenté a un ser tan poderoso. ¿Qué vas a hacer? Matarlo. Enfréntate a mí, Narut. Es el fin. No es más que el comienzo. Amon lo susurró en las estrellas. Te habló de su regreso. Te habló de la ruina. De la extinción. Del fin de todas las cosas. Tu dios está muerto. Y no volverá. ¿Eso es lo que crees? No. Sara. Perdiste.
Soy todo lo que nunca tuviste. Ya has perdido. Amon, vive. Pronto, lobo. Lo verás. Mi reina, ¿me oyes? Estoy viva. Apenas te trajimos de regreso al Leviatán. Ahora descansa. Controlaré al enjambre hasta que te recuperes. ¿Por qué no intentas hacerme con el enjambre? Porque todavía tengo mucho que aprender de ti, mi reino. Basta. Se está recuperando, pero necesita reposo. Isa, prepara el Leviatán. Nos vamos. Kerrigan, ¿viste algo en ese laboratorio? En la mente de Narud. He visto a Amon. Es más antiguo que el universo, más poderoso de lo que alcanza mi entendimiento. Y ahora está vivo. Entonces caerá ante el enjambre como los demás. Ni siquiera sabemos dónde está. Debemos prepararnos para su llegada. Pero antes tengo asuntos pendientes. Narud ha muerto y el laboratorio de los híbridos ya no existe. Soy el último cabo suelto. Supongo que ahora me matarás. Si quieres irte, vete. ¡Ja! ¿Y dónde voy a ir? ¿Mitad humano, mitad ser? Un monstruo. Te entiendo. Créeme. Quédate con el enjambre. Quizá así encuentres tu camino. Al menos será interesante. El enjambre fue una vez una herramienta de Amon. ¿Intentará utilizarnos de nuevo? Me prepararé para eso. Pero primero acabaré con Menx. Por supuesto, mi reina. Voy a por ti, Menx. Y no te quedarán híbridos para protegerte. Me voy a Coral. Es la hora. ¿Por qué nos lo cuentas, Kerrigan? Habrá caos. Podrían morir millones entre la confusión. Valeria, tu pueblo necesitará un líder. Tienes razón, Kerrigan. Y si me convierto en ese líder, solo te pediré una cosa. Posiciona a tu enjambre fuera de la ciudad. Eso nos dará tiempo para la evacuación. Coral va a ser la batalla más difícil de mi vida. ¿Y me pides que la haga aún más difícil? Sí. Me equivoqué contigo, Valerian. No eres como tu padre. Te daré tu oportunidad. No la desperdicies. Detecto una frecuencia amplia que se emite desde el Palacio de Augustgrad. Sí, yo también. Oigo a... Soldados del Dominio, os habla vuestro emperador, Arturus Menx. Coral está siendo invadido por el Enjambre Zerg. El laboratorio armamentístico ha caído y las defensas han sido eliminadas. A todas las flotas que reciban este mensaje, volved a Coral. La sede del poder de la humanidad está en peligro. Hombres, defended vuestro hogar. Atrapado como una rata en su jaula, ¿eh, Menx? Nunca había visto tantos Terran. Están dispuestos a todo para defender este mundo. Sus defensas aniquilarán a millones antes de que lleguemos a la superficie.
Los Terran no tienen ninguna posibilidad. Somos infinitos. Somos el Enjambre. Mi reina, el Enjambre se ha establecido sobre Coral. Las madres de la prole esperan tus órdenes. Diles que se mantengan en órbita, que no se acerquen a las defensas del planeta. Las flotas del dominio se reúnen en nuestra posición. Llegan tropas Terran de todo el sector. Madre de la prole Kisa, escúchame. Forma un bloqueo con tus leviatanes. Mata todo lo que entre en el sistema. Nada nos detendrá. Coral es mío. Mi reina, tus leviatanes están en posición. Libera al Enjambre. Perderemos muchísimas cápsulas al principio. Enviaremos millones, aunque solo llegue una parte. Será más que suficiente para acabar con las defensas orbitales. La red de defensa orbital. ¡Zerg! ¡Aplastadlos! Las fuerzas terrestres del dominio han asegurado esta zona. Nuestros cañones de miles no sobrevivirán sin apoyo. Me ocuparé de esto en persona. Envía todas las cápsulas. Hay que concentrarlas aquí. Las fuerzas del dominio se retiran. Isha, que mis madres de la prole desplieguen sus fuerzas. Zagara, lleva a tu prole a la ciudad. Toma posiciones alrededor del palacio. Sí, mi reina. Eso es lo caro. Te sientas en tu palacio como una araña en el centro de su tela, Minx. Pero tu telaraña se derrumba a tu alrededor. Aquí estás, frente a la puerta del enemigo. Casi has terminado. No creo que sea tan sencillo. Con Arturus nunca lo es. El muy astuto se te adelanta. Sabe lo que vas a hacer antes que tú mismo. Pero has formado parte de muchos de sus planes, como cómplice o como víctima. Seguro que has aprendido algunos trucos, ¿verdad? Sí. Pronto averiguaremos si has sido una buena alumna. Casi has conseguido tu venganza. Nada puede detenerte. No subestimes a Minx. Es el enemigo más duro al que nos hayamos enfrentado nunca. Si caigo, tienes que sacar al Enjambre de Coral. Huir, ese no es el estilo de los Zerg. Pero es mi voluntad. Cumplirás mis órdenes y llevarás al Enjambre a buscar a nuestro verdadero enemigo. Encuentra a Amon y mátalo antes de que vuelva a esclavizar al Enjambre. ¿Cómo desees? Podíamos haber fracasado de muchas formas. No creí que llegaríamos a la superficie, pero llegamos. Nos has hecho muy poderosos, pero cuando ejecutes tu venganza, nos abandonarás. Soy una con el Enjambre, Isha. Si sobrevivimos a esta batalla, nos esperan otras. Les haremos frente juntos. Kerrigan, mira lo que has causado. Miles de muertos por tu venganza personal. Tienes las manos manchadas con su sangre, Arturus. Tú eres el responsable. He hecho cosas terribles y magníficas, es cierto. Y las volvería a hacer para proteger a la humanidad de monstruos como tú. Tus palabras son veneno, Arturus. Pero no te salvarán esta vez. Bueno, tengo otras armas. Solo quería despedirme, Kerrigan. ¡Estás!
erradicando las proles más alejadas. Los Terran han desplegado un destructor, sí. Corrompe nuestra mente de colmena y nos aniquila. El campo mata rápido a cualquier ser que entre. De acuerdo. Escuchadme todos. El dominio iniciará un asalto de forma inminente. Una distracción para evitar que nos ocupemos del destructor, sí. Sí, y dejaremos que piensen que ha funcionado. Zagara, tú guía al enjambre en la parte central. Stukov, encárgate de los flancos. Deja acá. Es tu momento. La máquina utiliza el vínculo psiónico que compartís. Pero yo no tengo conexión, sí. No la necesito. Exacto. Reúne a tu manada. Veamos de qué es capaz tu destructor, sí. Va a destrozar al enjambre. Hay que desactivar el campo ya. Dejaka, esta es la base principal del destructor, sí. Vamos a desconectarlo para siempre. El destructor sí utiliza los vínculos de energía para aumentar su alcance. Si los deshabilitamos, desactivaremos el campo temporalmente. Este campo no me supone una amenaza. Eliminaré ese vínculo yo mismo. Cuando el campo esté desactivado, dirigiré el enjambre y destruiré sus defensas. Entonces es hora de actuar. Vigilo. ¿Qué es esa criatura? ¡Zerg! ¿Qué? ¡No es posible! Vigilo. Mi tarea. Ahora regresaré. Hemos desactivado el campo. ¡Atacad! Sí. No tenemos límites. Nuestras tropas están siendo atacadas. Conseguido. Hemos acabado con el destructor, sí. Zagara, informa. Ahora estamos expulsando al dominio hacia el sector imperial. ¿Esta es tu mejor carta, Mengs? Patético. Me ha servido bien, Dejaka. Recojo mucha esencia acompañándote. Me alegro. Aún te necesito en mi enjambre. La esencia aún fluye. Yo sigo cambiando. Yo te sigo. Ya basta de charla. Es hora de pasar a la acción. El enjambre se ha transformado en un arma poderosa, gran líder. ¿Gran líder? Abazur, todo lo que he hecho por el enjambre ha sido para vengarme. Reina determina propósito. Al cambiar propósito, enjambre cambia. Es nuestra función. ¿Sabes? A veces no eres tan malo, Abazur. Confuso. Ocurra lo que ocurra, estoy lista, mi reina. Aunque fracasemos y muramos en esta batalla, ya hemos conseguido lo imposible. Hemos eliminado el poder de Mengs. Corresponde a los Terran aprovechar esta oportunidad. Eso no afecta en nada al futuro del enjambre. Cierto, pero aún quedan madres de la prole en órbita con sus leviatanes. El enjambre continuará, pase lo que pase. Y cambiará. Para siempre.
Dentro de una hora, o Arturus Minx muere, o muero yo. Si vivo, partiré en busca de Amy. El Xel'Naga caído. Un ser de poder increíble. No podemos ganar. Entonces, ¿por qué luchar? Porque la única alternativa es rendirnos y morir. Rendirse no es una opción. ¿Entonces lucharemos contra un dios hasta el final? Parece una muerte digna. Estoy contigo. El sector noreste está despejado. Estamos detrás, en el pasillo este. Es la hora, Valeria. La evacuación aún está en marcha. No puedo permitirme esperar más. Prométeme que evitarás zonas civiles. No puedo hacer eso. Arturus se dará cuenta y lo utilizará contra mí. Entonces morirán millones. De acuerdo. No te interpongas. Y haré lo que pueda. Yo soy el percibo. No. No puede ser. Nuestra conquista. Mi reino. Un crucero de batalla Terran se dirige hacia tu posición. Hay algo que me resulta familiar. ¿Jin? Acabemos con esto. Nunca creí que volverías. Ambos estamos metidos en esto. Afrontaremos juntos lo que pase aquí hoy. Jim, gracias. Ya me lo agradecerás. Ahora saca las garras. Jim, ¿no se suponía que tú ibas a evacuar civiles? Valerian y Horner se encargan. Yo tenía otras cosas que hacer. Bien, ocúpate del flanco izquierdo. Yo voy a por Minx. Zagara, toma el mando. Tengo audiencia con el emperador. ¡Largo vida a la reina! Hola, Kerrigan. Te he estado esperando. Me sorprende que no hayas intentado huir. ¿Huir? Querida, creo que no has entendido nada. ¡Ah!
¿En serio? ¿Pensabas que dejaría que un animal como tú se me acercase sin ninguna protección? Sin duda, eres mi mayor fracaso. Pero ahora, por fin, vas a morir. Cambio de planes. Nunca sufrirás suficiente por todas las vidas que has arruinado, Arturus. Te convertí en un monstruo, Kerrigan. Nos convertiste a todos en monstruos. Jim, por todo. Un placer, cariño. Como siempre. Reconozco a mi verdadero enemigo. Me espera en el vacío y controla poderes que no puedo ni imaginar. Voy a enfrentarme a él tras renunciar a todo. Mi humanidad. Mi identidad. El hombre al que amo. Pero no me enfrentaré a mi enemigo sola. Yo soy el enjambre.